Hola, buenas a todos, chicos y chicas. Ya hemos vuelto de la pausa publicitaria. Estamos con Vixar. Buenas, aquí estamos, décimo en parrilla. Exactamente. Quien no haya visto la clasificación, que pase a verlo para ver por qué sale el 11. Para ver por qué es algo de un décimo. No es que sea malo. Que también, no, hombre, no. No, hombre, no. No soy el adecuado yo para decir malo a alguien. Aquí somos todos aficionados. Lo hacemos para divertirnos. Exactamente. A divertirnos nosotros y que os divirtáis vosotros también. Viéndonos cómo me choca Button, cómo me choca Schumacher. ¿Cómo choco yo ahora en la primera frenada todo el que tengo delante? Hace el auto de choque y era un domingo la tarde. A los coches de choque. Y esa es buena, hay que ponerla, ¿eh? Yo hice un vídeo con esa de fondo. Hace tiempo, o sea, cuando salió el juego casi. El que es el vídeo más visitado de mi canal, ¿eh? Tiene casi 20.000 visitas ya. A ver, a ver. Primera Bueno, qué curva que bueno, van con el gap. no la que hay aquí, ya está. Ya me la han liado. ¿Qué ha pasado? Que me están dando por todos lados. ¿Pero te han sacado o algo? No, ¿no? Hombre, estoy el 22. Ah, bueno, entonces nada, ¿no? ¿Quién te ha dado? Pues de todo un poco, creo. A Me mí me da siento. miedo en las curvas cuando se me acerquen por lo que ya sabéis del lag. Y tengo a Trulli delante, ¿eh? No, no, LOL, se me ha pin... Madre mía, si vieran cómo se me ha ido el coche, ¿eh? He roto el alerón, he pinchado la rueda. Bueno, pues estoy detrás tuyo. Carrera desastrosa, me están molestando mucho. O sea, rueda pinchada, tío, ¿eh? Empezamos bien. Madre mía, yo que salía primero. O sea, ha sido increíble, tío. No me lo creo ni yo, ¿eh? ¿Cómo he podido Ahora salir aquí primero? para frenando, no frenes, Pérez. Madre mía, tío, pero ¿cómo se ha podido ir el coche, tío? Es que es increíble. Mira, casi pillo a Sergio Pérez con la rueda pinchada y el alerón roto, tío. Madre mía, tío, pero ¿por qué? Carrera de sprint ahora va. La carrera ya. ¿Qué hago? ¿Pongo duras o blandas? Y... Quieras. Tendré que entrar porque no creo que me aguante las duras hasta el final. Madre mía, tío. Pero ¿cómo ha sido, tío? Es que qué tonto que soy, de verdad. Qué tonto, tío. No me creo ni yo que se me haya podido ir de esa manera el coche, tío. Es que ha sido muy, muy irreal. O sea, nunca me ha pasado eso. Ahora, como paré otra vez, entonces ya sí que me jodo la carrera al Sí. 20%. Y se me va otra vez el coche. Ahora pues a cuidar las duras. Vaya tela, tío. Me parece que falla. Venga, va, que pilla Kartikeyan ahora. Madre mía, a 11 segundos que está.
Bueno, 9,5. Va, en un sector le he recortado casi un segundo. Bueno, pues vamos a por todas, a ver si conseguimos puntuar. Supongo que tú sí. Yo, a ver. Porque de entrada en la vuelta 1, haber cambiado ya neumáticos, a ver si me duran, ¿sabes? La rueda. ¿Cómo vas? 13. Claro, bueno, tú tienes que entrar, pero bueno, que remontará fijo. Yo como tenga que volver a entrar a cambiar, entonces ya sí que se me jode a mí. A 6,7 ya. 4 segundos le he quitado al tonto pichas ese. ¡No! ¡Mierda! ¡He cambiado la cámara! Disculpad por este cambio de cámara. Dios, qué susto, tío. Y encima entre para coger el botón indicado perdió tiempo y todo. Voy muy muy loco ahora. ¿Cómo vas ya? Estoy rodando fatal, un décimo. Es que encima, ¿sabes qué me ha pasado? Se me ha olvidado bajar las marchas, tío. Se me han quedado esos dos puntitos por arriba. Eso en la recta me está fastidiando. No, hombre, no te... Ahora también un Virgin que entra, un Victor Rosso. ¿Ha salido ya? Sí. Vale, te tengo delante. Ah, no, tengo al Resuari. ¿Qué posición ha salido? 15. Entonces no. Pensaba que era el de esto, pero que va. Esa Arger Suárez. Que se me va. Qué caos de primera vuelta, macho. Sí, sí, ¿eh? Cada vez somos más malos, Sergio. Mierda.
¿Se ha parado Alguersuari? O sea, me ha dejado pasar Alguersuari, ¿eh? En plena recta. Ha pegado un frenazo y me ha dejado pasar. A ver, Buemia. Buah. ¿Cómo vas? 12. Yo es que me veo que las ruedas no me van a aguantar. Tú cuando estés en una recta baja un poquito el volumen, porfa. 12. Cuando esté en la parte de atrás lo hago, porque aquí es todo curva. ¿Qué estás en el segundo sector? El primero este, sí. Ah. Estoy acercando a Barrichello, pero veo ya las ruedas que... Tengo Schumacher delante, pero bueno. ¿A cuánto? No lo sé, ahora te lo diré. ¿Pero lejitos o...? ¿O lo tienes a tiro? No, no, lejos. Lo tengo a 6 segundos y medio. ¿Qué vas, el 10? Noveno ahora. Ah. Que estoy rodando en 24 bajos, tío. La primera chica la paso como puedo porque madre mía. El neumático así. Qué pena, tío. Otra vez he cambiado la cámara. ¿Pero cómo cambia la cámara, macho? Porque quiero darle al redondo y le doy al triángulo sin querer.
mierda, tío. No, lo pillo. ¿Lo pillas o no? No. Yo a Barrichello tampoco, pero bueno, que tampoco serviría de mucho. Pasaría del 12 al 11. Bueno, en el 11 está Di Resta, ¿no? Ya, pero está lejos. A ver, Barrichello está empezando a rodar muy lento, pero... Pero claro, las ruedas ya... Las tengo en naranja y... Y me vuelo que me va a... hacer una cosa rara. No llego, me falta una vuelta. Ay, ya a mis neumáticos le sobra una. Me falta una vuelta para cogerlo. Rosberg. Pues sí que ha sido rara la carrera, ¿no? Para que gane Rosberg. Y ha vuelto rápido al final. Bueno, noveno y tuvo décimo. Sí. Vaya telita. No podía hacer más, tío. Vaya telita de carrera. Ya las dos últimas vueltas, ya la rueda... Pero bueno, como al ser un circuito con tanta recta, pues no se nota tanto, ¿sabes? Pues que por ejemplo, el de Hungaroring. Sí, sí. Una pena, tío, es que... No sé, tío, no sé, la primera vuelta, ¿cómo se me ha podido salir el coche ahí? Es que encima ahí... Qué putada, tío. Ahí, encima estaba muy lejos ya. Di Resta, además. Bueno. Ya veis que cada día somos más malos. Nosotros en vez de ir a mejor, vamos a peor. Exactamente. Bueno, yo al menos he quedado mejor que la semana pasada, me parece. Un día ganando ahí, primero, segundo, tal. Y bueno, ya estamos noveno, duodécimo, acabaremos luchando con los Hispania. Sí, nos ganarán y todo. Seguramente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Pues ahora pide tu gol, ¿no? Pide tu gol, ¿no? Ya me ha pasado hasta Massa y todo. Y he empatado con Hamilton, madre mía, tío. Claro, tío, esto. Si no, a ver, ostras. Ya le falta puntos, ¿no? Sí. Lleva 106, ¿cuánto tiempo lleva ya? 106 puntos. ¿Desde Canadá? No sé, pero llevas un tiempo ya en 106. Ah, pues el Silverstone quede mal, ¿no? Sí, que me pasó lo de... Después de Silverstone, ¿cuál venía? No sé, claro, Monza no puntuó. Vale. Spa tampoco. Hungaroring tampoco. Inglaterra tampoco. Llegó 5 o 6 sin puntuar. Bueno, pues ponte las pilas. Y no será porque no practique, pero madre mía. La siguiente no sé si es Spa, ¿no? ¿Qué va? Singapur. Si Spa ya hemos corrido. ¿Spa ya hemos corrido? Claro, la semana pasada. Sí, es verdad. Claro, que no podíamos subirla porque nos troleaba YouTube. La siguiente es Singapur. Y la otra, Suzuka. Después de Singapur viene Suzuka. Me parece que sí, o... Sí, sí, y luego Corea. Y luego Corea. Singapur, bueno. Ahí va del hostia fijo. Madre mía, vamos a acabar bien el cooperativo, madre mía. Ahí hay hostia fijo. Bueno. Bueno, esto ha sido todo. Noveno y duodécimo. Aquí, la suerte. Que no bajen mucho los subs en tu canal. Con estos resultados. Increíble. Y nada más, esperemos que vaya mejor la cosa en Singapur. Que al menos quede entre los 10 primeros. Yo con un punto o dos me conformo.
Yo con un puntito 2 me conformo. Y nada más, nos despedimos que esto ya está cargando y vamos a ver a Rosberg y nada más. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Venga. Y hasta la próxima. Hasta adiós. La próxima.